Y lo prometido es deuda. Nos vinimos a la cocina, al segundo hogar de Diego Montes, de la Conmebol. Aquí estamos en plena batalla. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, un placer. Gracias por venir. Bueno, un placer. Aquí estamos en el segundo hogar de Diego. Esta es su segunda cocina, que es impresionante, Diego. Es fabulosa. Sí, es la cocina que tenemos de banquetes, el centro de convenciones, y realmente acá se hacen los eventos más grandes que se producen en el año. Y te cuento que estamos justamente ahora preparando un servicio muy importante. ¿Para cuántas personas? Para 350 personas, es un evento para nosotros casi pequeño por la dimensión de este centro de convenciones, y realmente es una cita muy esperada, es una cita con el fútbol, es un evento muy importante. Que hemos visto caras conocidísimas, gente que viene corriendo, se saca fotos, porque hay de todo realmente, y de todo el mundo, ¿eh? Sí. Inclusive he visto periodistas, muchos periodistas de Europa, Holanda, Bélgica, son muy futboleros. Te dejo, Diego, vos pasá y mostrarle al público todo lo que van a ofrecer en este evento futbolero, ¿eh? Donde hay personalidades más que famosas. Adelante. Te cuento, estamos armando una entrada que es una, si quieren acercarse, es una entrada que consta de una ensaladita de quinoa, manzanas al curry y unos camarones que están trabajados al vapor y con una marinada. Esa es la entrada que va a salir esta noche. Y bueno, de fondo tenemos un plato principal que es con lomito. Fíjense ustedes cómo preparan los platos, que ya están en un rato a punto de salir, a punto de partir ya para los salones, ¿no? Es impresionante, sí. Diego. Esta es una entrada fría que se prepara y se deja todo listo para ponerle la salsa al final, la vinagreta y la decoración, y ya va al comensal, sí. Pero estoy viendo que tenés aparatos de última generación. ¿Esta cocina para sí. qué está preparado? ¿Para eventos de Mira, cuánto? Está preparado para un evento de 1.500 a 1.700 personas. ¿Sí? Tenemos hornos que regeneran de a 100 platos. Tenemos casi una capacidad para regenerar en pocos minutos una suma de 1.000 platos y poder... Incluso ir siguiendo la regeneración, porque tenemos mantas térmicas, estamos preparados para recibir eventos de gran envergadura, y por sobre todas las cosas hay un equipo fuerte que trabaja coordinado, ¿no? Así que estamos muy contentos con esta cocina, que es la cocina de banquetes, que es la cocina, digamos, aislada del hotel, pero que de alguna manera trabaja para los grandes eventos. Bueno, como verán, a mí no me dejan pasar porque me querían poner la cofia anti-fashion. Yo me negué rotundamente, entonces me voy a quedar acá en la puerta. Ustedes pasen y conozcan toda la... Ok. Estos son los hornos que utilizamos para todos los servicios. Acá tenemos un sector de planchas, de fritadoras. Este es el segundo horno. Y esta es la otra zona de la cocina donde se produce toda la parte de fríos, ¿sí? Los postres. Tenemos una cámara que sirve para guardar todos los carros ya armados de los platos. Toda la comida ya lista para salir al evento. ¿Sí? Acá estamos preparando el postre. Este va a ser el postre que va a salir esta noche. Les voy a mostrar cómo va a ir el postre esta noche. Este es un biscuit de chocolate que viene acompañado con una pera azafranada y un flan de coco. Este va a ser el postre. Tiene una salsita, Vero, esto. Con el mismo almíbar. Y para coronar lleva una bochita de helado de fresas. Para terminar el postre, este es el postre que va a salir en el evento de esta noche. ¿Sí? Muchas gracias por la visita. Es un saludo muy grande a toda la gente de Asunción y de todas las ciudades de Paraguay. Y es un placer estar nuevamente con el Rincón Gourmet. Gracias, Patricia. Y se terminaron las vacaciones, pero ya se viene Semana Santa, este fin de semana largo que es tan añorado
y a todo el mundo le gusta. Yo les aconsejo Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina. Realmente es un lugarazo donde van a poder disfrutar del día, de la tarde, de la noche, para todas las edades y todos los gustos. Por ejemplo, tiene muy buena hotelería, muy buenos restaurantes, casinos. Tiene para hacer todo tipo de actividades. Recomendado entonces, Villa Carlos Paz. And me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. I know there is nothing. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. Pausa en nuestro programa, no se vaya, volvemos enseguida con mucho más.